Tal como se había especulado desde el 2023, TikTok será prohibido en Estados Unidos si no se desprende de su propiedad china. El proyecto fue aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra. Ahora deberá tener el visto bueno del Senado y ser ratificado por el presidente Joe Biden, quien ha dicho que firmaría esa ley. De acuerdo con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, esta batalla para prohibir TikTok se debe a que el gobierno chino utilizó cuentas de TikTok para perjudicar a candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano durante las elecciones del 2022, en las que los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado al conservar el Senado y perder la Cámara Baja. Por lo que a simple vista, Estados Unidos podría estar acusando a China de interferir en asuntos internos. Ante tal situación, China aseguró que esta acción es una táctica intimidatoria, que se acabará volviendo contra el país norteamericano. Y bueno, si TikTok quisiera permanecer en Estados Unidos, solo tendría 180 días para que ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, se desprenda de la aplicación. Y a todo esto, ¿quién es el dueño de TikTok? Zhang Yiming es uno de los empresarios más exitosos del mundo. A sus 41 años, incluso es comparado con Mark Zuckerberg por su plataforma tecnológica. Todo comenzó en el 2012, cuando Yiming trabajaba para la empresa ByteDance, dedicada a la inteligencia artificial, que actualmente está valuada en más de 75 mil millones de dólares. Y es que el ingeniero chino ha creado otras redes sociales, pero sin duda, TikTok es la más exitosa, la cual en enero del 2021 se ubicó entre las 10 redes sociales con más usuarios activos mensuales en todo el mundo. Debido al éxito que ha tenido con su empresa, la revista Times lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y bueno, ya que TikTok es una amenaza a la seguridad nacional en Estados Unidos, podría pasar a manos de algunas compañías americanas interesadas y con el capital suficiente para adquirirla y así seguir brindando servicio a más de 170 millones de usuarios estadounidenses. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué crees que vaya a pasar con la compañía china? Te leemos.